Abel Martínez acaba de confesar lo que todos en el PLD sabían, que algunos fuera sospechaban. Una confesión que, a simple vista, si no la tomamos con pinzas, se podría entender que Abel está rindiéndose y que está tirando la toalla. Estas declaraciones, esta confesión, es totalmente inesperada y no se veía venir de una persona con semejante nivel de heliogabalismo, con una persona tan narcisista, que debo decir que a mí me preocupa. Porque si este hombre llega a ser presidente, él que es así de narcisista ahora, no lo imagino siendo el mandatario, siendo el inquilino del Palacio Nacional. A todos los politólogos, esta confesión de Abel Martínez les ha tomado por sorpresa. Y yo dije, hay que tomarlas con pinzas, porque si no da la impresión de que el hombre se está rindiendo, pero no podemos cogerlo así tan a la ligera, podríamos cometer el mismo error que en 1910 cometió el escritor Norman Inger en su libro The Great Illusion, La Gran Ilusión. No. Señores, Abel Martínez acaba de confesar que es verdad que gran parte de los PLDistas no le reconoce como candidato. Es lo mismo que dijo Charlie Mariotti. Y es lo mismo que en el audio aquel dijo Danilo Medina, y la razón por la cual se le escuchó decir que el 35% de los PLDistas reconoce y votaría por Leonel. Y usted dirá, bueno, pero Abel Martínez se ha rendido. No, no es por ahí que va, señores. Hay dos poderosas razones por las cuales Abel Martínez dice esto. Y no es casual que esas declaraciones vienen después de que Roberto Rodríguez Marchena asume como el director de comunicación, lo cual indica que Danilo Medina ha tomado posesión de esa campaña. La primera es justificar el lío con Francisco Javier García, porque ya ha trascendido y es de dominio público la discusión que tuvo con su director de campaña. Esa discusión con su director de campaña tiene un daño colateral agregado, y es el riesgo reputacional de que Abel Martínez es una persona inmanejable. Porque si usted discute a ese nivel con su director de campaña, eso nos da a entender que nadie puede entablar un acuerdo con usted, que nadie puede sumarse a su proyecto sin que en algún punto de ese acuerdo o convenio a usted se le salga el narcisista y atropelle al otro, como es la estampa que de hecho tiene Abel Martínez. Decir que los PLDistas no le conocen es una autocrítica, entre comillas, que le recae como responsabilidad a su director de campaña. Él fracasó. Él no logró que yo fuese reconocido como candidato. Por eso discutimos, por eso le pedí la renuncia y él me renunció. Esa es la primera razón por la cual Abel Martínez hace esa insólita confesión. Pero la segunda tiene que ver con ese sector que ya había asumido que Abel es un incontrolable. Ese sector evidentemente tiene como cara visible al secretario general de ese partido, que es Charlie Mariotti, que fue quien puso el tema ante la opinión pública. ¿Qué es lo que ha hecho Abel Martínez en aras de bajarle dos y tratar de que ese sector entienda que sí, que él es manejable y que él comprendió? ¿Y qué es verdad? Bueno, pues acogerse a eso, hacerlo él público, buscando que esa confesión sirva como un puente para que ese sector se acerque a él. Porque es evidente que Abel Martínez, no otro más que Danilo Medina, que es el único que tiene la jerarquía y el aval para hacerlo entrar en razón, le ha dicho, hijo mío,
tienes que buscar la forma de sumar a Charlie Mariotti. Tienes que buscar la forma de sumar a Mengano, Juancito Pérez. Y la mejor forma es simplemente hacer como que te estoy dando la razón en el sentido de que, caramba, finalmente comprendí lo que tú habías dicho. Esas son las dos poderosas razones por las cuales Abel Martínez, un elemento narcisista y egotista, ha decidido dar un paso al frente y sorprender a toda la opinión pública con esa confesión, que él reconoce que gran parte de los peledeístas no le fichan como candidato y que incluso fuera del partido hay gente que aún piensa que Leonel pertenece a esa organización y asumen que eventualmente terminará siendo el candidato por encima de él. Por ahí es que va eso. Esas fueron las dos razones que hicieron que Abel Martínez nos sorprendiera a todos. Yo me la juego si no es así. Reflexión pura, me la juego si no fue a razón de eso que él dijo, esa confesión. Es un asunto, ¿cómo se dice por ahí? Una apuesta. Apuesto 1000 a 1. Que esos fueron los dos motivos, las dos causas por las cuales Abel finalmente de hecho confiesa lo que ya todos en el PLD sabían y muchos fuera sospechaban. La lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de 1 millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jima Bajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron 1 millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los 4 números con 3 números te ganas 50 mil pesos y si aciertas 2 ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las 2. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicare GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicare GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicare GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay muchas carreras artísticas que en el momento que están en su apogeo, usted no logra ver por dónde viene el tema del descenso. Pero años después, cuando usted ve que esa persona, ese artista, ese actor, ese atleta incluso, está ya en el rincón y nadie se acuerda de él, usted comienza a rememorar, usted se va en retrospectiva y llega un punto en el cual se dice, ah, verdad, esta fue la desgracia de él. Aquí fue que comenzó su debacle. Digo esto porque el Alfa, artista urbano súper exitoso, que se ha convertido en la cara del dembow a nivel internacional, un muchacho trabajador, enfocado, tranquilo, disciplinado, de repente es sorprendido en un tumulto de motocicletas en el Alto Manhattan. Ahí anda el video del momento en el cual la policía lo detiene. Un muchacho que honestamente se ve como que muy lúcido él. No sé qué le falló mentalmente, que él no pudo discernir que ese reguero de motocicletas era algo inusual en el Alto Manhattan y que eso iba a traer problemas. Y que él no pudo sustraerse y decir, yo me voy de aquí. Bueno, de momento el tema no ha pasado de una simple detención. Y de las constantes citas locales e internacionales, de que este artista local o dominicano pues fue detenido en el Alto Manhattan en una comparsa, si cabe la,
la palabra de motocicletas. ¿Qué buscaba ese muchacho ahí? Que decirlo así, porque de hecho es bastante joven. ¿Qué buscaba ese muchacho teniendo todas las cosas a su alcance para pasarla extremadamente bien en su propia casa, en su mansión, que imagino que tendrá? Si usted va, por ejemplo, a internet y googlea la fortuna del Alfa, se va a encontrar con que anda ya por encima de los 30 millones de dólares. Eso dice Google sobre la fortuna del Alfa. Muy bien, se lo ha ganado trabajando. Excelente. O sea, con más razón, a usted, ¿qué busca? Además, un artista que recuerde yo que nunca antes se ha visto involucrado en un escándalo. Pudiera ser que este hecho casual y aislado sea acaso el punto de origen del descenso del Alfa. Me explico. Una decisión mínimamente desacertada. Semanas después nos llega otra decisión moderadamente desacertada. Semanas después, una decisión desacertada hasta la médula. Y finalmente una cuarta, que sería una decisión irrasiblemente desacertada. Miramos atrás y nos percatamos de que estamos ante el descenso del Alfa. Y ya, no le queda más remedio que guardarse. Es por eso que hay que tener sumo cuidado cuando usted llega a ese nivel de éxito. No se crea usted que porque esté arriba ya es infalible. No. Basta estudiar las grandes biografías en la humanidad para percatarnos de que es así. En tu momento de mayor auge, aunque te sea difícil creerlo, es cuando más vulnerable eres. En tu momento de mayor auge, es ahí cuando más vulnerable tú eres. Y más, buscarte cosas de forma gratuita. ¿Qué hacía el Alfa en esa bendita, yo no sé si decir competición, vamos a decirle, en esa comparsa de motores dominicanos que fueron a llevar el desorden local al Alto Manhattan? Yo pienso que a la hora de la verdad, ni él mismo tiene la respuesta y solo se va con la sensación de saber que estuvo en el momento menos indicado, a la hora menos apropiada, tras haber tomado la decisión más desacertada. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera, hablando de todo, pero no como todos, pero para que sepan de qué va la quinta pata, acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Comenten. Ay, ay, ay. Abel. No, a Abel no le cayó Caín. A Abel le cayeron pila de Caínes. Sí. Y con Judas ahí, viajando en el tiempo. Sí. Ay, Dios mío. Con Judas. Digo, con la narrativa de Judas, porque sabemos bien quién era Judas, gracias al profesor Juan Bosch, en su ensayo Judas Iscariote, el calumnia. Pero la verdad es que son malos agradecidos, porque, señores, el PLD, o sea, perdió de una forma estrepitosa, salió desmoralizado. Nadie quería ni siquiera mencionar la palabra morado después de las elecciones, como salieron esa gente. Y Abel Martínez fue uno de los poquísimos que pudo mantener la frente en alto, que pudo mantener, se religió y mantuvo su alcaldía, que se ha dicho que ha sido un síndico ejemplar en su ciudad. No sé, yo no he vivido en Santiago, pero sí, personas que conozco me han dicho que sí, que el pana ha resuelto. Y lo eligen, oye, lo eligen con una simple encuesta. ¿Me entiendes?
reconociéndole como, o sea, porque además, reconociéndole, no, es que ¿a quién más tenían? O sea, por favor, Francisco Domínguez Brito. No, o sea, Margarita. Nadie. Margarita, no. Ellos sabían que era Abel el miembro del PLD que menos tasa de rechazo tenía. Y lo usaron. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Bueno, mira, hay una tormenta perfecta que está confluyendo, que se está dando a lo interno del PLD. Y vamos a hacerlo como un poquito cronológico, ¿no? Renuncia Francisco Javier García. Eso provoca, ya tú sabes, muchísimos comentarios y habla, ¿no?, de que la candidatura de Abel Martínez tiene una herida de muerte. En la tarde de ese día, que fue jueves, ¿no?, hace un comunicado el comando de campaña de Abel Martínez diciendo, aceptando de inmediato su renuncia, agradeciéndole, así todo rápido. Entonces dice que el jefe de campaña va a ser el presidente del PLD y expresidente de la República dos veces, Danilo Medina. Pero antes, casi terminando ese comunicado, yo diría, esa fue, yo creo, que la jefatura de campaña más efímera de la historia. Danilo dijo, no, yo no estoy en eso. Algunos dicen, malas lenguas dicen, que si él está sano para llevar una campaña de un candidato de un partido, pues puede estar sano para enfrentar procesos de corrupción. Pero eso son malas lenguas, eso sería otro tema. Sí, pero aquí hay algo. O sea, ¿cómo la gente de Abel puede tirar un comunicado en público diciendo que el presidente de su partido es quien va a asumir la jefatura de campaña sin hablar con Danilo? Pero espérate, déjame... Eso es una pregunta interesante, esa que tú has planteado. Pero al otro día, vemos con una gorra de Abel al secretario general Charles Mariotti diciendo, admitiendo que hay un problema porque la gente se identifica más con el PLD y con sus siglas que con Abel Martínez. Admitiendo, diciendo, ahí hay un problema que hay que trabajar. Oye, esa vaina. Y ya van tres. Pero el cuarto, que para mí es como ya el puntillazo, es cuando él dice a Danilo Medina que hay que trabajar en el PLD por la campaña de Abel Martínez, que el 35% de los PLDistas votarían por Leonel. Obviamente, a Abel Martínez se le está bajando la pesada dentro del partido. Claro, eso obedece a un plan. A un plan se le está bajando la pesada en el partido. ¿Cuáles son las razones? Bueno, uno puede especular, serían varias. Yo me iría por las ramas rapidísimo, diciendo que Abel es un tipo prepotente, como se ha manifestado muchas personas. Yo he escuchado eso, que él es un tipo prepotente, que no tiene mucha paciencia, que no coge directrices, porque ha sido un tipo de éxito, y que eso fue lo que dificultó la armonía con Francisco Javier García. Bueno, esa sería la primera, irme por las ramas, pero tú puedes tirar otra. Sí, no, se podría decir un tipo prepotente, pero también podrían decir un tipo que no es sumiso. ¿Me entiendes?